ya se encuentra en su nicho la virgen de plata más grande del mundo. Lo anterior lo dio a conocer René Martínez, mismos que nos dio a conocer que ya se las entregaron, ya está aquí, inclusive pues nos comenta que fue bendecida nuevamente por Norberto Rivera, quien es el cardenal allá del templo, pues en este caso de la Virgen de Guadalupe allá en México, mismo que nos cuenta cómo se dio a cabo este hecho tan memorable y que de alguna manera va a repercutir en la paz aquí en Guerrero. De plata pura, 120 kilos y 2 metros 5 de altura, ha estado durante la visita del Santo Padre a esta Santa Iglesia Catedral. Eminencia, en nombre del pueblo de Taxco, agradezco a usted habernos permitido traer la imagen de la Virgen de Guadalupe para la bendición en la estancia del Papa. Le entregamos esta réplica como agradecimiento y recuerdo. Muchas gracias. Ahora nosotros nos escribimos. Ya bendijo la imagen, ahora nosotros vamos a encomendar a todo el pueblo del estado de Guerrero para que el Señor les ayude en la reconciliación que comienzan a realizar. Especialmente pedimos por Taxco para que siga adelante con esta industria de la plata. Bueno, pues muchas gracias por permitirnos estos espacios para darle a conocer a la gente de Taxco, que ya tenemos de nuevamente aquí la imagen de la Virgen de Guadalupe, ya bendecida por su santidad el Papa Francisco. Ayer fue un día muy emotivo en la Catedral Metropolitana porque a las 12 del mediodía dio una misa al cardenal Norberto Rivera con la imagen de la Virgen de Guadalupe la Grande y el prototipo a un lado, que la imagen fue bendecida por su santidad el Papa Francisco en su visita a México, esto de viva voz y testimonio de su excelencia, el cardenal Norberto Rivera. Esto de alguna manera llevó a cabo un cierto protocolo, ¿no? Sí, claro, fíjate que nosotros ya tuvimos el permiso para poder subir la imagen al altar mayor, porque no está permitido, porque la iglesia no permite dos imágenes de la misma vocación, pero por tratarse de una imagen bendecida por su santidad, nos permitieron. Ya al término de la misa, el cardenal hizo una oración por la paz en Guerrero, especialmente por Taxco. Ahí lo menciona, tenemos el testimonio en video que ahorita lo vamos a hacer llegar. Pero fue algo muy emotivo que se le reconoció el trabajo a Miguel Sobrino, porque él se subió y representó no solamente a la asociación, sino que representó a todos los taxqueños y a todos los guerrerenses, a los más de 3 millones de guerrerenses que somos aquí en este bello estado. Él sube al altar mayor, habla con su excelencia, le entrega la réplica, le agradece por esta razón que nosotros fuimos a llevar la imagen para que la bendijera el cardenal, y el cardenal dice que fue bendecida por su santidad del Papa Francisco. Ahora ya estamos aquí de regreso, en estos momentos vamos a darle una limpieza general a la pieza, obviamente por las cuestiones del ambiente en México, la contaminación sufre algunos cambios, obviamente se limpia y queda nuevamente totalmente blanca. ¿Qué es lo que sigue, René, ahora? Ahora lo que sigue es pues darle a conocer al pueblo, al mundo, que tenemos una imagen de plata. Tenemos una imagen, fíjate los elementos, una imagen de plata de la Virgen de Guadalupe, que es un ícono de los mexicanos, una imagen la más grande del mundo, hecha en plata, y un tercer elemento que es bendecida por su santidad. Tenemos que ponernos a trabajar, tenemos que poner en acción al gobierno del estado a través de la Secretaría de Turismo, la Secretaría del Estado y también la Secretaría de aquí de Turismo del municipio, porque el presidente Omar Jalil estuvo presente en ese reconocimiento, platicó con el cardenal. Estuve un momento a solas, en privado, donde le dio una bendición al gobierno municipal. Pues todo muy bien, y al regreso, pues como todo, llegamos un poco cansados, ya está la imagen, pero aquí estamos para trabajar y servirle, y un reconocimiento a toda la gente que nos ayudó, un reconocimiento a todos los miembros de la asociación, a Miguel, a Juan, al profe Saturnino, a Noé, a Blanca, a todos, no quiero dejar a nadie en afuera, porque son parte de un gran equipo que se llama Solo por Amor a Taxco. ¿Cómo se sienten después de haber cumplido todos estos asuntos para que la Virgen fuera bendecida por el Papa y el Cardenal? Pues son grandes emociones que son difíciles de expresarlas, pero siempre hay un gran sentimiento y un gran corazón y hay una forma maravillosa, ¿no? Que son cosas que pasan en la vida y no repiten. Entonces hay que disfrutarlas, disfrutar el momento. Y yo creo que
qué bendito para el estado de Guerrero que tengamos la Virgen aquí en casa. ¿Estás satisfecho? Sí, mucho, porque son cosas extras. Es otra cosa de la escultura aparte, entonces lleva un premio mayor la obra de arte y eso es muy benéfico y satisfactorio. ¿Qué tiempo se llevó en construir esta Virgen en plata? Se llevó 7 meses. ¿Dificultad al elaborarla? Ah, mucha presión. No fue fácil, ¿verdad? No, es mucho desgaste mental, la verdad, siempre, todo el tiempo estás con eso. La escultura es eso, es una problemática que tienes que estar superando día a día, segundo tras segundo. Pero ahora, ¿cómo te sientes ya en plenitud, como artista? Pues muy feliz porque es algo que tenemos los tasqueños, tenemos una Virgen de Plata que es la más grande del mundo. Y eso yo creo es un orgullo para todo Taxco y una necesidad porque también nos sirve para un atractivo turístico y un derrame económico. Muy bien. Y de esta manera hacemos una invitación a todos los devotos de la Virgen de Guadalupe para que visiten, aparte de contemplar y admirar este templo parroquial de Santa Prisca, pues ahí se encuentra ya en su interior esta bella estatua en plata, más grande del mundo, la Virgen de Guadalupe. Para la imagen informativa de Taxco, Antonio Gómez Castrejo.